en cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución mental o centro de reinserción social donde puedas ir por ti mismo. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por visitar aquella que se hace llamar el holder de la canción. Serás guiado a una puerta solitaria que lleva a una larga y ventosa escalera. La escalera de caracol será más grande que los cimientos del edificio. Al final hay una puerta que lleva a un pasillo. Una repentina ola de calor te bañará cuando abras la puerta. Procede bajando por el corredor. Eventualmente te sentirás mucho más frío. Debes pararte perfectamente y no hacer ningún sonido. Si oyes un grito de bebé, gírate y regresa. No te hará ningún daño, pero aquel grito de bebé te seguirá donde quiera que vayas. Si lo oyes por el resto de tu vida, considérate afortunado. Cuando se detenga, tu primogénito morirá. Si no hay ningún grito y el calor regresa, procede a la puerta al final del corredor y ábrela. El cuarto de adelante estará bañado en luz verde. En el centro estará una vieja girando una caja de música que no produce ningún sonido. Sus piernas han sido cercenadas por las rodillas. Cuando le hables, debes mirarla a los ojos. Ella esconde una lanza formada por huesos de sus piernas. Rompe el contacto ocular y te empalará con ella y te dejará en aparentemente interminable agonía, sangrando hasta morir. Ella solo responderá a una pregunta. ¿Qué era la canción que ellos tocaban? La vieja comenzará a cantar. La canción estará en un lenguaje diferente, pero la melodía será la más hermosa que jamás hayas oído. Paz y serenidad te bañarán la mente. De pronto, sin aviso, podrás ver, en vívido detalle, la imagen de unos niños descuidados jugando y cantando, lo más inocentes que pueden. La escena se ve pacífica y jubilosa, pero eventualmente tomará un horriblemente siniestro giro. Los niños comenzarán a luchar entre ellos. Pronto, ellos empezarán a matarse entre sí, de las maneras más brutales imaginables. Ellos se empalarán unos a otros con palos de madera. Se despedazarán con rocas afiladas e incluso rasgarán la carne de los huesos con sus manos desnudas. La imagen mostrará a esos niños, ahora andrajosos doppelgangers de sí mismos, extendiendo la muerte y destrucción más horrible que hayas imaginado. Verás a un niño desnudo, mojado con sangre, cantando con deleite mientras corre a través de una tierra infernal devastada, perseguido por monstruos impronunciables. Ellos lo atraparán y lo destruirán completamente. La canción seguirá emitiéndose desde sus labios hechos trizas todo el tiempo. A pesar de estas escenas de horror y brutalidad, serás calmo y pacífico en todo momento, aunque no sabrás por qué. Cuando esas horribles visiones terminen, un intenso dolor apuñalará tu pecho. Tu corazón se sentirá como si estuviera a punto de explotar. Continúa, no debes romper el contacto visual con la anciana. El hacerlo invitaría a que horrores vinieran a ti, que harían que un corazón explotando fuera comparable al paraíso. Si aún te mantienes firme en tu mirada, el dolor eventualmente cesará. La mujer se pondrá de pie, aunque no sabrás cómo, y dejará la caja de música en tus manos. La caja de música es el objeto 6 de 538. Cuando la canción toque de nuevo, todos ellos volverán juntos. Gracias por ver el video. De verdad espero que lo hayas disfrutado. Si es así, te agradecería que me dieras un like y que compartieras este video con otras personas. Eso me ayudará mucho. Si quieres ver más videos como estos, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones. Eso es todo por ahora. Yo soy Adam Black Tower y espero que tengas...
Dulces sueños.